Consejo Distrital de Danza, el Consejo Distrital de Música, el Consejo Distrital de Literatura, mejor dicho, cada área tiene su consejo y sobre ese hay un Consejo Distrital de Artes. Y de allí se nombra un representante para el Consejo Distrital de Cultura, Arte, Cultura y Patrimonio, o sea que eso es una cosa grandísima. Todo con el tema de arte en el que nosotros compete, ahí tenemos que tener nuestra gente posicionada. Por primera vez noto que se está gestando, se está creando un grupo de líderes que queremos el arte, que nos vamos a unir. Si no nos unimos, como decía Melodías, nos llevó el patas maestro. Y eso ha sido la falencia que siempre hemos vivido. Melodías decía que todos somos artistas. Precisamente una de las cosas que vemos en Colarco, que queremos en un futuro no muy lejano, que Colarco sea una confederación y que toda esa cantidad de entidades que están pululando, por lo menos nos confederemos para que hagamos de Colarco a nivel nacional una revolución como nunca se había visto en el país. Yo creo que hay ganas y, como decía el maestro Abril, menos bla bla y más acción. Y veo que en este momento se está gestando esto y a eso tenemos que apuntar. No solamente tenemos que reunir los artistas, tenemos que comenzar a crear bases en el mundo colombiano. La cultura de nosotros es muy grande, pero para los artistas y para el mundo colombiano, ¿qué? Por ese motivo creamos la Escuela de Música Popular de Bogotá, se llama CRPB. Desde allí hemos iniciado una campaña para que todo el pueblo bogotano realmente aprenda música. ¿Por qué nosotros no nos comprometemos con el pueblo bogotano y enseñamos lo que nosotros sabemos? En esa forma ganaremos grandes espacios. Compramos una sede, por cierto, con unos grandes sacrificios, y estamos construyendo un escenario para 250 artistas, donde esperamos que todos participemos. Hemos ganado unos apoyos concertados para los músicos empíricos profesionales, los llamo así, empíricos profesionales, porque realmente ellos deben ganar plata trabajando. De falta de teoría, nosotros la estamos enseñando. Pero ¿por qué no socializamos esto para todo Bogotá, todo el que quiera aprender música? Allí caben 500, 600 personas, tenemos dos sedes, una Chapinero, otra Quinter, Saquillo. Así es que yo los invito a todos a que, en forma muy económica, demasiado económica, podemos darle, miren, pagando apenas 10 mil pesos la matrícula y 10 mil pesos mensuales, podemos socializar para que los bogotanos
aprendan música y nosotros creamos fuentes de trabajo para nosotros, por cierto, muy económicas, pero creamos fuentes de trabajo. ¿Okay? Y vamos a obligar al Estado a que nos reconozca, porque el pueblo bogotano nos va a reconocer como artistas, les vamos a llevar nuestro conocimiento, nuestro pequeño conocimiento, y estos jóvenes que se nos están perdiendo por falta de espacio, por falta de participación, los podemos rescatar. Así es que queda abierta la iniciativa para que todo el que tenga un hijo, un músico, un compañero, alguien que quiera decir quiero estudiar música, se abre que en la calle 46, 1555, y allí vamos a recibir la